Me parece una excelente opción, sobre todo porque, como todos sabemos, hace falta la cultura incrementarlo, extenderlo, y se ve un buen nivel para hacer el comienzo, se ve excelente. La primera exhibición, la primera certificación de niñas en clase alfa, y sentimos que Coatzacoalcos va a seguir creciendo, y sobre todo Veracruz, que está donde más se apoya el deporte. Mira, yo siento que el deporte no es nada más deporte de pelota. Sí, siempre lo hemos luchado y hemos peleado por más espacios. Y ese trabajo que están haciendo aquí los instructores, la iniciativa privada, los inversionistas, pues es un granito de arena que están poniendo. Se va a seguir certificando todos los niveles, se va a abrir un nuevo grupo y llegan nuevas niñas, estas avanzan al siguiente nivel y cada 4 meses hacemos exámenes para los niveles que siguen.